Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buen día. Aquí estamos con un video más, mi amigo Manuel y yo, en las aventuras de Manuel y el Borre. Vamos llegando a Jalcocotán, amigo Manuel. Sí, estamos llegando a un pueblo pues bastante alegre, ya que aquí lo utilizaban muchos turistas en su paso hacia las playas, amigo Borre. Así es, amigo. Se ve muy bonito desde acá, desde arriba, Jalcocotán, amigo Manuel. Sí, la panorámica es perfecta de Jalcocotán. Acompáñenos a un video más de las aventuras de Manuel el Borre, llegando a Jalcocotán. En un momento más vamos a darles a conocer lo bonito que está este pueblito, ¿verdad, amigo Manuel? Sí, se llama Jalcocotán porque aquí hay mucha arena y mucha agua. Muy bien. Y en el vocablo náhuatl eso significa Jalcocotán. Excelente, amigo. Acompáñenos. Amigo Borte, son de las callecitas donde están los puentecitos para cruzar el arroyo. Hay varios puentecitos. ¿Sí, amigo? Sí. Aquí en este pueblo hubo una empacadora. Hay todavía unas empacadoras enormes de plátano. Y aquí eran famosos los Arteaga. Los Arteaga, amigo. Es una familia pues de hace cientos de años. Poderosa de aquí del pueblo. Poderosa de aquí del pueblo, amigo Borre. Ese amigo pasó recio el charco y me charpió. Nos mojó. Mira, aquí hay muchas granjas de limones y vemos cómo están sacando limones. Ven, amigos, llena de limones. Se llama limón persa. Aquí andamos en Jalcocotán, señores, grabando un video para todos ustedes de las aventuras de Manuel el Borre. Vamos rumbo a la plaza y a la iglesia, amigo Manuel. Sí, amigo Borre, vemos camionetas con muchas hojas de plátano para que no se dañen los racimos, para ir a entregarlos. Pues se me hace que nos vamos a ir con un montón de plátano. Donde salió ese coche íbamos a entrar después para ir con mi sobrino Mario. Aquí iba, ahí queda enfrente de aquella casita azul. Amigo, para Manuel. Sí. Que no se nos olvide. ¿Qué? Dime. Un saludo para tu sobrina Fabiola. Acuérdate, amigo Manuel. Aquí vamos llegando a la plaza principal de Jalco. Ahorita esperen nuestro video, amigos. Pues aquí estamos en Jalcocotán, amigo Manuel. ¿Cómo la ve usted? Muy hermoso pueblo. Miren nomás, amigo. ¿Qué se ve allá? ¿La iglesia? Es la iglesia. Es una hermosa iglesia, las torres de la iglesia, el campanario, los árboles de la plaza. Muy limpiecito, ya que pues aquí diario trabaja muy activamente este jardinero. Tenemos una placita también que data por allá de los años 60. Ese tipo de kiosco de los años 60. Muy colonial, amigo. Muy colonial. Ahí tenemos las letras de Jalco y lo que nos faltan son ahí algunas palmeras, algunos árboles de plátanos, ahí hasta una. Mira, acá anda un amigo chambeando, cortando el pasto. Desde Jalcocotán para todo el mundo, sí. Las aventuras de Manuel el Borre. Ya que este pueblecito exporta miles de toneladas de diferentes tipos de plátano, ahorita están exportando mucho plátano Thai japonés. Son tres tipos de plátanos japoneses. Thai banana, mira. Thai banana. Miren, aquí nos encontramos con un amigo de aquí, nativo de Jalco. ¿Cómo se llama, amigo? José Lealtas. ¿Eso, amigo, que usted trae en la camisa es goma o qué es? Es goma de plátano. ¿De plátano?
Oh, qué bien. ¿Qué ¿Y tipo eso? De plátanos están sacando ahorita? Pues ahorita tiene unos años, 8 años, una variedad que le nombran Tai. Tai. Ey, pero anteriormente hay otro que le decían que era el cortalimón. Cortalimón y hay morado, pero hay poco también ya. Y luego había peras que le nombran plátano pera y el manzano. Pero ahorita lo que más hay es el plátano Tai, es el que está. Yo tengo entendido, mi querido amigo, que este pueblo era muy famoso porque antiguamente muchos se dedicaban a secar plátano, a hacer este pancle. Pasados, sí. Plátanos pasados, ¿verdad? En ¿cómo la nombraría? Aquí le decían tapancos de otate. Ah, tapancos. ¿Y ahorita viene de la huerta, amigo? No, ahorita aquí vengo de la casa. Ah, ¿sí? Sí. Lo agarramos, ¿verdad? De sorpresa, ¿no? Así es. Bien, amigo, pues muchas gracias, que esté bien y que le vaya muy bien, amigo. Ándele. ¿Cómo ves, amigo Manuel? No, pues, chulada este señor, directamente viene de los que trabajan las plataneras, de seguro ha de tener alguna tierra plantada con plátanos. Así es. Queremos mandar un saludo a Sergio Ramos, que es nuestro fan número uno, a Fabiola, a Paulita, a Alanis, a Jonathan, ese hermoso niño que está creciendo sin freno. Saludos para ellos. Muy bien, amigo. Un saludo hasta Huntington, California. Hasta California. A mi amigo Alfredo, allá en California. Hasta Alfredo se fue. Pues aquí está la placita de Calcocotán. ¿Sabes qué se siembra aquí, amigo Borre? También mucha yaca. ¿Tú conoces la yaca? La yaca, claro. Mucha yaca se da aquí, amigo. Aquí hay cerros plantados con esa fruta, amigos, pero cantidades enormes. Y aquí las yacas pesan de 30 a 40 kilos. Sí. Mira nomás, amigo Manuel, qué bonita iglesia. La verdad es que está hermosa esta iglesia. Aquí estamos, amigos, en la iglesia de Jalcocotán. Miren nomás, está preciosa la iglesia aquí. Chequen nomás. Esta iglesia que ven aquí, amigos, es la Sagrada Inmaculada Concepción. Este templo, pues, antes de la pandemia se hallaba repleto, hacían muchas fiestas aquí en este patio que está aquí. Se juntaba mucha gente y hacían romerías aquí. Este templo siempre ha sido muy visitado, amigos. Está cerrado, amigo Manuel. Sí, por la pandemia no los abren porque ya vieron, hace poco se confió la gente, se confió. Y ya vamos, otra ola de contagios, pero más tremenda. Así por es. La confianza que les dio. ¿Esta es iglesia qué estilo es, amigo Manuel? Esta iglesia es estilo, pues se puede decir que neoclásica. Por los arcos que tiene, neoclasicismo, neoclásico. Esta iglesia es de los años 60. Del tiempo modernista, de cuando el padre Salcedo de ahí de Tepic se dedicó a hacer con la iglesia de la Chapule, de la Mololoa, de la San José, de muchas colonias. Hizo más de 35 iglesias. Del Paraíso, amigo. Ajá. De la colonia El Paraíso. De la colonia El Paraíso hizo esa iglesia, el padre San Pedro Salcedo. Y San Pablo. Ahí se ven las oficinas, amigo Manuel, mira. Ahí están las oficinas de la iglesia. Pero pues, todo está detenido, en pausa. Muy bien, amigo. Allá arriba de aquel cerro está el panteón. Imagínense, amigo, para subir hasta arriba y llevar un difunto hasta allá, hasta arriba, amigo, está el panteón. Pues en helicóptero, amigo. Para caminar por una brecha pesadísima para subir hasta arriba. Excelente, mi amigo Manuel. Mira esa cantera, amigo. No, esta cantera. Esta cantera proviene de los estados de Zacatecas y de Jalisco. Este tipo de cantera. Ya que aquí, pues, en Nayarit no hay canteras. Mira, amigo Manuel. Sí, amigo Borre. Esta cantera. Sí. En pared.
¿En pared? En pared. ¿Pintas la pared de gris? De gris se pinta. ¿Toda de gris? ¿Sí? Ajá. ¿Con brocha? Sí. ¿Con la brocha le pintas de negro? Con brocha se pinta de negro. Puntitos así de negro, así, a la brocha le haces, y blanco. Oh. ¿Sí? ¿Cómo esparce? Después, con una brocha más delgadita ajá, que tengas. Sí. Pincelín, perdón, pincel. Pincel más delgadito. Las rayas. Las rayas, las uniones. Las figuras de ladrillo. Ajá. Sí. Y es todo el trabajo que se tiene que hacer. Borre, pero eso es muy minucioso, ¿qué sí, no? Tienes que tener paciencia, tienes que hacer las cosas bien. Inclusive aquella que se ve ahí arriba, Manuel. Sí. También se puede hacer ese trabajo. Ese trabajo se pero puede ese hacer. Ese trabajo lleva ahí, puede ser textura, tezuco. Tezuco. Y tú formar ahí la línea de los ladrillos, la línea esa blanca que se ve. Amigo Borre, entonces lo que me estás diciendo, ¿ya no necesitas usar piedra, cantera y nada de eso? Pues anteriormente esto es lo que ponían por... Ah, sí, la cantera. La belleza de la casa. Sí. Hoy en día, por la economía, con pintura, sí, se puede hacer muchas cosas. Y queda idéntico igual, amigo Borre. Igualito. Como ven, amigos, nuestro querido amigo Borre hace esos trabajos y perfectos, que usted no puede distinguir lo que es una cantera y lo que es una obra pintada por mi amigo Borre. ¿Esto, amigo Manuel? Esos relieves. Se hace también. Aquí. Se hacen esos relieves también. Aquí arriba. Se llama, amigos, ¿tercera qué? Tercera dimensión. Tercera dimensión. Pintura tercera dimensión, así es. Excelente. Mira, amigo, qué bonito panorama con esta ardilla allá no, arriba. Sí, mira la ardilla ahora, qué hermosura de panorama, ahí está bajando. Mira la ardilla allá. Chulada de ardilla. Sí. Y con este arroyito, amigo Manuel. Con este arroyito, los bambús. Este es el arroyito de Jalco, de Jalcocotán. Nos encontramos en Jalcocotán, amigos. Miren. Aquí a espaldas de la iglesia. Sucede, amigo Borre, que allá donde hace vuelta el río. Donde hace vuelta el río. Sí. Por allá, por 1963. 63. 63, 1963. Hubo una creciente aquí y se llevó a una señora que estaba lavando ahí. Órale. Para sus hijos y para su esposo. Se lo llevó el agua al río. Se ahogó la señora golpeada en las piedras. Y es que cuando viene la creciente aquí baja con mucho poder. Como al mes de eso, empezó un comentario de las personas que venían a lavar aquí o que venían a echar el pegue aquí en el arroyo. Empezaron a comentar que esa señora la veían ahí lavando y otra vez escuchaban sus risas, sus murmullos. Aquí ha sido vista la señora esa por miles de veces, amigo. ¿Te parecía, Manuel? Aquí se aparece todavía. ¿Te parece? Sí, allá pues, abajo, ya se todo la vuelta. Pues vamos a ver allá, Manuel. Vamos allá. ¿Qué te parece? Sí, la vemos. Con este panorama, mira, Manuel. Mira qué hermoso panorama tenemos aquí. Subiendo la corriente hacia arriba, amigos, allá se encuentran unos camarones de río. Que cada camarón pesa un cuarto de kilo. Con las tenazas, los brazotes bien gordos, con mucha carne. Langostinos se llaman. Qué bonito rollo, mira. Sí, Jalcocotán es muy rico en agua, amigo. Cristalina, ¿eh? Cristalina, ese colorcito lo da la piedra pómex, jal o sílice, ese colorcito. Se llama agua zarca, por no ser completamente transparente, tener una coloración lechosa. Ya no está la ardilla, amigo. Ya se fue con sus crías a llevarles la comida que llevaba en el hocico. Pues aquí estamos en Jalco, señores. Tierra de Manuel, de su familia. De la familia. Tenemos aquí mucha familia Márquez, ya que mi tía Pachita Márquez de muy joven vino a vivirse aquí cuando vinieron de San Pedro Analco, Jalisco. Un saludo para todos ellos, amigos. Un saludo para todos nuestros primos, Mario, el agrónomo, que anda ahorita trabajando, Esperanza,
Ticha y su esposa ya no vienen para acá, están en Estados Unidos, ya no los dejan salir. Excelente, amigo. Nomás, amigo Manuel, qué panorama tenemos aquí. Qué exuberancia, vengan a conocer estos lugares, amigos, les va a encantar. Chécale nomás. Chequen. Desde Jalcocotán. Desde Jalcocotán para el mundo. Para el mundo. Las aventuras de Manuel y el Borre. A la orden, amigos. A la orden. Cuídense. Mira nomás, Manuel, qué bonito está aquí, hijo, en la mañana. Sí, ahorita viene muy exuberante este río, mucha agua. Ahí está el letrero que dice, cuidemos algo, prohibido tirar basura en este lugar. Hay que echarnos un baño, amigo. Sí, yo me voy a bañar, por eso traigo aquí en mi mochila, traigo el traje de baño. Así, como Adán y Eva. Sí, ah, sí, no, bueno. Bien, amigos, esto que están viendo ustedes es lo que nos hemos encontrado en las aventuras de Manuel y el Borre. Cuando andamos caminando en los montes, en los valles, cuando andamos grabando estos videos, sin querer nomás volteamos hacia el suelo y ahí nos encontramos esto que se llaman las puntas de flechas. Puntas de flechas son estas, con las que cazaban en la época prehispánica. Estos se llaman raspadores, para raspar pieles o cosas de esas. Esto que ven aquí, amigos, este es un artilugio de collar, del centro de un collar, y de aquí para acá se iban muchas bolitas de estas. Este es una rueca para hacer hilos, para tejer hilos, para torcer el hilito de algodón, ya que antiguamente aquí se vestían con algodón en la época prehispánica. Esta es una cabecita de un mono. Esta es una muchacha que se le cayó la piernita, nunca la encontré. Esta es una cabecita de mono. Esta es un hacha de guerra. Esta hacha que ven aquí no es para cortar árboles, para hacer eso, es para crear, quebrar cráneos. Como ven ustedes, no tiene filo. Es un hacha de guerra, ya que un rozón con esta, un indio cuando se peleaban era mortal. Esta piedra que ven aquí es una con la que molían ellos en las piedras, molían los granos diferentes para hacer tortillas o harina, o no sé qué tantas cosas hacían con esa harina. Para hacer chile usaban estas piedritas ellos, que también nos la encontramos mi amigo Borre y yo, esta piedrita en el cerro. El molcajete. Esta es un hacha. También con esta sí usaban para cortar árboles, todo eso, solo que se la acabaron del filo. Tiene poco peso, pero sí pesa como medio kilo. Vean, amigos. Qué chulada, amigo. Qué exquisita colección. Todo eso le pertenece a los amigos de Manuel y el Borre. Muy bien, amigo. Pues bien, amigo Manuel, con este panorama aquí en el arroyo, en Jalcocotán, damos por terminado este video, amigo Manuel. ¿Cómo la ve usted? Les va a gustar mucho este video, amigos, dada la exuberancia que estamos presumiendo aquí, en el estado de Nayarit. Es que está lleno de estos arroyos deliciosos, donde la gente se va a divertirse, a refrescarse. Así que, amigos, vean estos lugares, se llama Jalcocotán. Así es, amigo. Suscríbanse, denle like, compartan y sobre todo activen las campanitas para que les lleguen nuestros videos. Gracias, hasta, amigos. Denle like a la página, suscríbanse, activen la campanita y ayúdenos a seguir presentándole más lugares. Hasta la próxima, amigos.
Hasta la próxima.